Muy buenas, Ronnie Nanui. Bienvenidos a Far Cry 4, capítulo octavo. Vamos a continuar con la historia porque he estado desbloqueando yo por mi cuenta bastantes sitios, la verdad, bastantes campamentos y bastantes torres de esta de comunicación. Como veis, tengo prácticamente todo el norte ya conquistado. Estoy intentando fuera de cámara intentar, digamos, conquistar las fortalezas estas, pero la verdad es que eran bastante difíciles porque no dejaban de venirme helicópteros. La verdad es que se me acababa la munición y no era capaz de derribar los helicópteros. No sé muy bien cómo hay que hacerlo. Pero bueno, entiendo que poco a poco iremos ablandando estas fortalezas. Como veis, todavía me queda toda esta parte del mapa, todavía me queda bastante. Y bueno, y estoy mirando a ver por dónde podemos continuar la historia. Y el único punto que me aparece, bueno, sería aquí una misión del Longinus. Así que me he venido a hacer la misión del Longinus y luego, después, pues nos iremos a hacer la misión de la Senda Dorada. Pero ya que estamos aquí, pues oye, vamos a hacer la de Longinus, que ya sabéis que este pavo es cuanto menos Está peculiar. atrapado en una tienda. Vamos para allá. A ver qué nos cuenta el hombrecillo, que siempre flipamos con él. Aunque vaya por un valle tenebroso, no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo. Salmos 23, 4. Me alegro de volver a verte, EJ. ¿Vienes a trabajar para el señor? Eso creo. He de confesarte algo, AJ. Sí, tengo miedo. No al mal de los hombres, con ese es sencillo lidiar. No, es al mal dentro de mí al que temo. ¿Recuerdas mis pecados? Ese terrible asunto del que te hablé. Hablas de los diamantes, ¿no? Sí, y la sangre del cordero lava todos los pecados. Pero para ser puro, he de arrepentirme y hacer acto de contrición. Se está pecando igual en Kirat, y hay que remediarlo. Encuentra una oveja extraviada. Síguela y llegarás a una cámara. Tráeme lo que encuentres dentro. Entendido. Y reúne a sus amigos y vecinos diciendo: ¡Alegraos conmigo! Porque he encontrado mi oveja perdida. El pavo está zumbado, el pavo va recitando la Biblia. A ver, una cacería breve. Vale, perfecto. A ver. Llega al sitio indicado, 392. Me voy a pillar el monocóptero ya que he venido en él. Pues me lo voy a pillar. Y así llego más rápido. Que tiene que estar dando toda la vuelta. A ver, no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Tengo que llegar al sitio indicado. Pero a partir de eso seguir a un pavo, entiendo. Siga el traficante hasta su destino sin ser detectado. Vale. Hombre, lo mismo hasta me viene bien haber venido en el monocóptero este. Porque si puedo seguirle, mata al objetivo y coge la llave de la cámara del diamante de sangre. Vale. Pues vale. A ver dónde está el pavo. Entiendo que tengo que matarle, ¿no? O seguirle. Yo creo que se me ha indicado que le siguiera, pero luego me ha indicado que le matara. Vale, perfecto. Se acerca el traficante. Evitas que te detecten, ¿vale? A ver, yo no sé. Viene andando, viene en vehículo. Voy a meter aquí. Viene en vehículo, yo creo que viene muy rápido, ¿no? Sí, viene en vehículo. Ya han detectado. Sigue el traficante hasta la cámara. Vale, perfecto. Vale, igual. Supongo que tenía que hacerlo sin que me detectaran, pero bueno. Me ha detectado, así que vamos a seguirle y allí le matamos y listo. Y acabamos antes. Oiga, chaval, me están acribillando. Les tengo detrás. El problema es que no quiero perder de vista al traficante, pues si no se pira. Venga, 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 venga. Por lo menos ya han dejado de perseguirme. Sí, señor, un poco de persecución aquí para empezar en el Templo del Ronin, en Far Cry 4. Persecución como Dios manda. Mata al traficante. Vale. Le puedo pegar un pepinazo, ¿no?
Sal de aquí, tío, sal de aquí. Vale, perfecto. Perfecto, saqué el cadáver. El cadáver del traficante. A ver, ¿dónde estás, tío? Joder, se ha quedado debajo del vehículo. Esta es una de las cosas que me ha pasado ya varias veces aquí en Far Cry. Que inexplicablemente los cadáveres se suelen quedar siempre en sitios peculiares, que luego para coger las cosas es complicado. Vale, dame la llave, tío. Venga, tengo la llave. A ver, hay aquí un bidón rojo que si lo sé lo hubiera reventado. Más vale tarde que nunca. No, dame mi arma, tío. Dame mi arma. Entra en la cámara. A ver qué era lo que quería Longinus que le trajera. ¿No lo ha matado eso? No me lo creo que no lo haya matado. Tiki 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 tiki. Os dejan un arco aquí por si queréis hacerlo en sigilo. Pero ya sabéis que yo el sigilo en este juego. A ver, ¿qué es lo que le tengo que llevar? Todo esto. Diamante de sangre, ala, perfecto. Nos piramos. Huye con el diamante de sangre. Ala, nos piramos. Que va a haber tiros aquí. A tiros. Se ha liado. Hay un montón ahí de peña. Ala, unos cuantos menos. Y yo a ti, tío. De Longinus. Hola, y lo vuelo ahora, a buenas horas. Pues nada, nos piramos. Me quedo con el vehículo de esta gente, ya que no lo van a necesitar. Ah, no sé qué he hecho ahí. A ver, entiendo que van a seguir viniendo, ¿no? Sí, me lo imaginaba. Uy, bueno, casi lo atropello. Atropéllale, tío, atropéllale. Lleva el diamante al punto de entrega. Pues nada. Uy, wow, chaval, vaya tiro mandado. Vale, condición automática activada. A ver, ¿tengo que ir por aquí o tengo que ir por el otro lado? ¿A dónde tengo que ir, tío? A 300 metros. Pero... Ah, sí, vale, bien, muy bien. Me están siguiendo, yo creo. Bueno, a ver. Estúpido Longinus este me está mandando unas cosas un poco raras. Cuanto menos. Pero bueno, del todo. De lo malo a malo no son muy difíciles. Así que se pueden solventar más o menos bien. A ver, es aquí, ¿no? Es aquí, para abajo. Hala, sí señor, bien aparcado ahí, como debe ser. Longinus, tío. Tengo que dejarlo aquí, entiendo. O sea, no va ni a aparecer el pavo. Váyatela. Misión completada. Pues nada, nos piramos a hacer la de... La misión principal está de la senda dorada. Os veo ahora allí porque tengo que desplazarme hasta allá. O sea que voy a tardar un poquillo. Os veo ahora. Vale, venga, vamos a hacer la misión de la senda dorada. A ver qué nos mandan esta vez. Que no tengo ni mucha idea. Venga, vamos para adentro. Amita,
a mitad. AJ, Lungi nos dijo que esto era de tu parte. Gracias. Gracias, hermano. También dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío. Hay que destruir ese veneno. ¿Destruirlo? ¿Estás de broma? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos. Ahora están discutiendo. Ya lo hemos discutido. Convertir Kirat en un narcoestado no es la solución. Ya tenemos que elegir. No tenemos recursos naturales. Y cuando seamos libres, ¿qué? Las minas se han agotado, los campos arruinados por años. Liberamos a nuestro pueblo y luego, ¿qué? No actuamos así, no somos así. Si haces esto, no eres mejor que Pagan. Es la quiebra moral. Mejor que una quiebra de verdad. Vale, elige la misión de Amita o la de Sabal. Pues no lo sé, la verdad. Si proteger la droga o destruirla. A ver, yo no sé si esto afecta al final del juego. Entiendo que sí, pero como la otra vez elegí la de Amita, pues esta vez, venga, voy a elegir la de Sabal. Para ir cambiando un poco de ambos. Te ayudaré. Todo lo que sea destruir, ya sabéis que me gusta. O sea que... Me alegro de contar contigo. Mohan no fundó la senda para traficar con drogas. Voy a ir cambiando así, una vez elijo la de Amita, otra vez elijo la de Sabal y luego ya, pues bueno, que el final sea el que Dios quiera porque... Ve a la vieja fábrica de té y préndele fuego. Vale, perfecto. Pues a prenderle fuego a la fábrica. Sabal quiere destruir los campos de opio de la fábrica de té. Y acabar con la corrupción en Kirat. Vale, si aceptas esta misión, recházala de Amita. Venga, va. Lo siento por Amita. Vale, ve a la fábrica de té. Estoy viendo que aquí hay como un lanzallamas. Pues casi me voy a quitar la escopeta y me voy a pillar el lanzallamas. No sé qué tal será el lanzallamas, porque yo creo que no lo he probado. Genial, 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 genial. Todo para mí, todo para mí. A ver, tengo cócteles molotov que ya llevo, yo creo. Cócteles molotov tengo 7, o sea que más o menos. Necesitas algo que queme. Cuchillos arrojadizos. Pilla algo. Nada, yo creo que con esto vamos para adelante. Cada mañana rezo para que no nos crucemos. Y aquí que tenéis más munición, tío. Joder, aquí tiene todo, ¿eh? Aquí tiene todo, pues nada. Y me puedo llevar todo. Vale, genial. Venga, vámonos. Vámonos a la fábrica, vamos a quemarla. Vamos a quemarla. A ver, entiendo que si hubiera elegido la damita, la misión habría sido protegerla. Entiendo que habrían venido oleadas de enemigos y tendríamos que protegerlas. Y aquí lo que tenemos que hacer es destruirla. Habrá enemigos y aparte de matarlos, pues tendremos que quemar luego todo. A ver, yo no sé realmente las repercusiones que puede tener una decisión, otra. A ver, ¿por qué no me lo marca el destino? Ah, por allá. No sé las repercusiones que tiene el haber elegido, el elegir un camino u otro. Supongo que el final cambia. Pero entiendo que yo durante el juego, durante lo que es la historia, yo voy a poder ir eligiendo, ir cambiando de uno a otro. No tengo por qué tirar siempre por el mismo camino de uno de los dos. Espero, vamos. Vale, hasta luego, tío. Lo digo porque yo creo que la misión anterior que tuvimos que elegir también elegí la damita, ¿vale? Que luego estaba el pobre Sabal enfadado conmigo. Y ahora entiendo que al haber elegido esta, la damita, pues me va a poner caritas. Ya verás qué petardazo le voy a dar. ¡Oh! ¡Qué paquete! ¡Hala, hasta luego! Ese no te lo esperabas, tío, ¿eh? Vamos a ir calentando. Vamos a ir calentando para quemar todo ya. Venga, 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 que estamos a 500 metros. Que estamos a 500 metros. Entiendo que tengo que subir por el otro lado ahora. Vale, camión de adelante es aliado, perfecto. Lo digo, pero es que muchas veces me encuentro con un montón de vehículos enemigos. Y me paso la mitad del camino destruyendo vehículos. Os voy a adelantar, amigos. Vehículo enemigo. ¿Veis? A esto me refería. Hala. Baja múltiple, por 3. La verdad es que los quads estos molan un montón. Me gusta casi más que los vehículos normales.
A ver, yo no sé dónde estoy yendo porque... Estoy aquí durante media hora. Yo creo que habría llegado más rápido si bajo andando. Vale, es arriba. Venga, 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 que ya estamos aquí. Que ya estamos aquí. Para arriba a la plantación. Vale, vale, voy a subir por aquí. Que he visto ahí como una esta de escalar. Ahí estamos. Ahí estamos, un poco de escalada. Antes de liarla. Oh. No, no me lo creo, tío. ¿Hay que seguir subiendo? No me digas, tío, que he hecho el moñas. Pues sí, he hecho el moñas. Pues nada. No, nada. A ver, tengo el traje aéreo ese. Si me tiro, tengo como una especie de traje aéreo. Pero no sé muy bien la utilidad. O sea, no sé muy bien cómo se utiliza y tampoco me quiero arriesgar. Pues nada, hombre, tengo que subir en quad. Tiki, 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 tiki. Cuidado, cuidado por aquí. A ver si me voy a pegar la toña. Ah, odio los caminos estrechos estos. Fábrica de Tequira. He llegado al lugar. ¿Ves esos campos? Son de opio. Incéndialo todo. Los cultivos, las cosechas. Quiero que Peigan huela desde su palacio el humo que su fortuna desprende al arder. Venga, 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 venga. A ver, puedo pegarle un petardazo ahí. A esto tengo que quemarlo, ¿no? Entiendo. Arde, arde, arde. Mierda, mierda, hay un francotirador. ¡Hola, chaval! Han salido volando unos cuantos. A ver, está ardiendo, ¿no? Un poco de destrucción masiva. Que siempre viene bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Chucho, chucho, chucho. A ver, a ver. Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Pues lo quemamos. Ah, no, arriba, arriba, arriba. Les puedo quemar a ellos, ¿no? Ya veréis, ya veréis. Estúpidos perros, tío. La que me están dando. Estúpidos perros. Hola. A ver, vamos a ir prendiendo esto, que si no... Es que me dejan en paz, tío. Venga, a ver si lo consigo cargar el lanzallamas, porque llevo media hora para cargarlo, la virgen. Bueno, yo creo que entiendo que así más o menos tampoco hace falta quemarlo mucho. Entiendo que irá ardiendo solo, poco a poco, así que paso a la siguiente. Cuidado, 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 vehículo, vehículo, vehículo. Ahí estamos. Es este, es este, es este. Aspersores. ¡Yuhu!
Alejo destruido 0 de 9. Campos quemados 2 de 4. No, tío, ya no me vas a encontrar. Venga. Ah, vale, tengo que destruir esto, ¿no? Hala, hasta luego. Pírate, que esto va a petar. Bueno, la verdad es que caen rápido los tíos. Venga, ¿dónde hay más al hijo de estos? Vale. Lo peto. Hala, hasta luego. Otro más, venga. No sé muy bien lo que estoy haciendo. Porque no me cuenta como que estoy destruyendo los alijos de opio. Inexplicablemente. ¿Y si los quemo? Que viene. Arde un poco, tío. Entiendo que tengo que quemarlos, no destruirlos. Porque veo que destruirlos con granadas no es una idea muy brillante. Mejor que ardan y acabamos antes. Uy, va, había pegado un fogonazo o algo. Ahora sí, 2 de 9, ahora sí están ardiendo. Sí, señor. Vale, estos ya están. Se me están echando encima. Son muchos. Pensaba que iban a ser menos, pero... Apágate, tío, apágate. No mostréis debilidad. Voy a matarles a todos, ya que estoy aquí. No, tío, no me tienes. Tienes una granada. Uy, va, no ha muerto el pavo. Qué suerte ha tenido. ¿Dónde estás, tío? Hasta luego. A ver, el campo está por el otro lado, perfecto. Vamos a salir por allí. Y nos piramos. Misión cumplida y nos piramos. Es esta de aquí, ¿no? Perfecto. Un poco de destrucción masiva. Que siempre viene bien. Bueno, voy a ventilar eso también. Los bidones. Para fulminar la jugada. Arde, tío. Voy a pillar los objetos estos que hay aquí. Se piran. Sí, señor, completado. Misión completada. A ver, tengo que salir por patas, entiendo. Porque si no, estos van a seguir viniendo. Chaval lidera la senda dorada. Perfecto. Pues yo me piro. Misión cumplida. Los campos arden. Ojalá estuviese allí para verlo. Tu padre no solo luchaba por el bien de su gente, hermano. También trataba de proteger la tierra. Nuestras almas están vinculadas a este suelo. Eso es lo que Amita no entiende. Pues Amita va a estar muy cabreada, ya te lo digo yo. Venga. Pues nada, a ver qué hacemos ahora. ¿Alguna misión más secundaria? Hombre, tengo la misión de Yogi Regi esta, que entiendo que me llevará otra vez a ser un gladiador. Aquí está Mita, está cabreada, sí. Vamos a ir a verla, a ver qué nos cuenta. Ya veréis cómo está cabreada, seguro. Venga, vamos a ver a Mita, a ver qué nos cuenta, que seguramente no va a echar la chapa. Además, se me ha desbloqueado el lanzallamas al haberlo utilizado. Se me ha desbloqueado ya como arma que puedo utilizar, así que magnífico. Ya veréis. ¿Qué estabas pensando, AJ?
¿Que la droga no trae nada bueno? ¿En serio es eso? Esos campos que has quemado no solo eran droga. Eran libros, medicinas. Podríamos haber construido un hospital, de verdad. Pero no, Sabaldico, las drogas son malas. ¿Y tú quemaste nuestro jodido futuro? No creo que... Lo siento. ¿No era mi turno de palabra? ¿Debería caminar por detrás de ti haciéndote reverencias? Tú no viste Kirat antes de la guerra. Yo tenía 6 años cuando mis padres me dijeron que debía casarme. 6. Ese es el mundo que quieres, Sabal. Hombre, la voz debe estar un poco desincronizada del movimiento de la boca, pero bueno. Verás, Sabal no es todo lo que parece ser. Si estuviese realmente preocupado por su tradición, ¿por qué no te pidió que protegieras las estatuas de Kira? ¿Las qué? Las estatuas de Kira. Paul está intentando destruirlas como parte de su campaña para desprestigiar la Senda Dorada. Ahora mismo es lo último que necesitamos. Los Santos Dormidos. Venga, nueva misión. Localiza la ubicación de los Santos Dormidos. Vale, tenemos que protegerla. Voy a pillar el quad, que la verdad es que me ha gustado bastante. ¿Dónde se encuentra? Vale, perfecto. Es al fondo. Ah, márcamelo. Vale, mejor no lo marco. Bueno, mejor sí, porque al final... Vale, hasta luego. Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado. Para que se queden ahí. Iros a vuestro pueblo. Paso de matarle, ¿eh? Para, es que, para no bajarme y todo eso. Tenemos que proteger como unas estatuas o algo así. A ver, ya lo digo, no me preocupa demasiado que Amita se haya vuelto en mi contra o se haya enfadado. Porque yo recuerdo que el anterior también pasó lo mismo con Sabal. También se picó Sabal y luego me han dado la opción de otra vez de hacer una misión para él. O sea que entiendo que más adelante pues tendré que volver a elegir entre los dos. No sé si todavía hay que romperlo, pero vamos. Me han pillado. ¿Qué tengo que hacer? Encuentra y neutraliza el detonador. Mierda, que hay tiempo. No me he dado cuenta que había tiempo. Pues nada, saco. LOL. No te entretengas, tío. No te entretengas matándolo. Vale, hay uno ahí arriba. Cómete el lanzacohetes. Tío, ¿sigue estando ahí? Ah. 4 minutos, tío. 4 minutos. Tengo uno detrás, o eso. Ya muere de una vez, hombre. Que el pavo con lanzacohetes es un coñazo. A ver, ¿cómo subo ahí arriba? Pues no tengo ni idea. Por las escaleras, entiendo. Vale, por aquí. Neutraliza el detonador. ¿Hay un tío ahí? Sí, me ha parecido que sí. Está subiendo el pavo por el otro lado. Muere, tío, muere. 3 minutos, venga. Que podemos hacerlo. Te has quedado sin póster. Vamos en vuestra dirección. Vale, por ahí vienen dos. Joder, yo también. Bueno, nada. El tema, me he traído el francotirador y la verdad es que creo que es el arma más inútil que me he traído. O yo soy muy malo, que puede ser. Nah.
que le den a francotirador. Vamos a tirar de... de rifle toda la vida. Bueno, mientras que vengan así no me preocupa demasiado. Sí, sí, vosotros lanzarme granadas, que desde aquí arriba tengo la posición ganada. Y van a caer como moscas. Hay un pavo ahí. Vamos hacia vosotros. Escondido, tío, deja ya de esconderte. Estoy escuchando un helicóptero. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Viene un helicóptero y no sé dónde, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tengo que derribarlo ya. Tengo que derribarlo ya. A ver si se para. Derríbalo, derríbalo, tío. Espera, tío, ¿cómo fallo eso? Joder. Han pegado un tiro justo en el momento. Ahora sí, venga. Mira, ¿quién me está disparando? Había un tío ahí disparándome de ahí arriba. No sé cómo había subido. Hola, hasta luego. ¿Otro? No, tío, otro no. Tío, ¿ya está el pavo otra vez ahí arriba? Ah, tío, me está poniendo nervioso el pavo ese de ahí. Vale, me he quedado sin munición de lanzagranadas. O sea, de lanzacohetes, perfecto. Lo mismo había arriba, yo creo que había arriba. Tío, dejarme en paz. A ver, son muchos. Y la verdad es que tantos. Empiezo a tener complicaciones con ellos. Ahora, ahora, ahora. Vale, perfecto, perfecto. Pero carga, tío, carga de munición. No carga, no sé por qué. Vale, a la estatua le quedan dos telediarios. Desgraciadamente a la estatua no voy a poder defenderla. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Venga, 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 venga. Si se queda tiso el helicóptero, si se queda parado, lo fundo. ¡Toma ya! ¡Sí, señor! Uy, bueno, sé que ha sido eso, ahí capetado. ¡Listo! Gracias, hermano. Tirad debe su nombre a esas estatuas. Es hora de encender los braseros y recordar a todo el mundo que Kira vela por su seguridad. Chaval, ¿cómo diablos llego a los braseros? Joder. Trepa, hermano, trepa. ¿Vienen enemigos? Tío, dejadme en paz. ¿Qué problema tenéis? Hala, bajan múltiples por cuatro. A ver, tengo que llegar ahí al brazo. Bien, bien, bien. Un salto y listo. Un salto y listo. Ni trepar ni nada. Uno. Y ahora tengo que llegar al otro. Vale, perfecto. Voy a bajar y voy a... y voy a subir por el otro lado y acabo antes. No, para el otro lado, para el otro lado. Que vienen, que vienen, que vienen. Venga, 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 venga. Voy a hacer lo mismo que he hecho con este, pero por el otro lado. Y acabo mucho antes que estar ahí descolgándome y colgándome. Venga, 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 que solo me queda uno, que solo me queda... No te enredes ahora, tío. Joder, yo también. Venga, 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 que está a punto, que está a punto. Solo me queda ese de ahí. Y ese de aquí se podía llegar fácilmente. Lo he visto y se podía llegar fácilmente. Ahí estamos. ¡Listo! ¡Completada! Los santos dormidos. AJ, necesito verte. Es importante, pero no puedo darte más detalles por radio. Por favor, ven a verme a Shannon. ¡Ha explotado algo! ¡Voy a quemarte vivo! ¡Es Dale! Sí, hay más enemigos. Está ahí arriba. Vamos.
Tío, se habéis perdido ya, dejarlo ya, se habéis perdido. Venga, pues nada, listo. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Dejo pendiente la misión esta que tengo que ir a hablar con... Cuando llegaste a Kirat pensé que haríamos las tareas domésticas juntos. Quitar el polvo, matar rebeldes. A Kirat le haría bien una limpieza en profundidad. Fuera con lo viejo. Ser un mercenario por cuenta ajena no te pega, hijo. ¿Por qué crees que Amita y Sabal están intentando cortejarte? Te temen, AJ. Y con razón. Bueno, pues nada, ya de paso, pues mira, he ayudado a esta gente de aquí, evento de karma completado, mientras que escuchaba aquí a al amigo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ya os digo, y en el siguiente vídeo, pues continuamos, vamos a ver a Mita, a ver por qué tiene tanta prisa que quiere que vayamos a verla. Algo la pasa, seguro. Así que pues ya sabéis, un vídeo muy cañero este, mucha acción. Esto es el Temple Running, esto es Far Cry 4, si os ha gustado un like. Nos vemos en el siguiente, un saludo, chao.